Nos encontramos en este momento en la Expo Cruz 2024, más precisamente en el stand de CRE. Y aquí estamos con José Alejandro Durán Rec, presidente del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, con el que vamos a conversar no solamente de lo que CRE tiene para ofrecer hoy en día aquí en su stand, sino también de las proyecciones de lo que actualmente da CRE a la sociedad cruceña, especialmente a sus asociados, y los regalos fabulosos que ha tenido preparados para este septiembre. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista en este prestigioso medio. Para nosotros es importantísimo septiembre, el mes de Santa Cruz, rendirle un homenaje a nuestro pueblo cruceño. ¿Cómo mejor hacerlo con esta participación de la cooperativa FECO Cruz, con novedades y además, como vos decías, con grandes regalos para Santa Cruz, como ser un centro diagnóstico por imágenes, una fachada que revaloriza nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cruceño? Entonces, ese es el compromiso que tiene la cooperativa con Santa Cruz. Oiga, es fabuloso. Cuéntanos un poco, por lo pronto, de lo que tenemos aquí propiamente en el stand de CRE. ¿Qué nos están presentando? Bien, nosotros estamos participando con una obra teatral donde demostramos lo que era Santa Cruz hace 61 años. Antes que llegue la cooperativa, una ciudad, un pueblito en penumbras, llega la cooperativa y otorga desarrollo. Pasan muchos kilómetros de línea y da desarrollo. La energía trae mejor futuro. Nosotros ahí demostramos lo que se ha convertido Santa Cruz desde la época del 60, de la década del 60 hasta ahora, en un departamento pujante, en el motor económico de Bolivia. Y no solamente que distribuimos energía eléctrica en el departamento, sino que lo hacemos con un altísimo compromiso social en tres pilares fundamentales de salud, educación y apoyo a la colectividad. Estamos cerca de cumplir los 72 años de existencia institucional. La CRE es el principal aportante al desarrollo cruceño. ¿Qué nos espera de aquí en adelante con la cooperativa? Bueno, el otro día se hablaba en la inauguración del Centro de Imagenología, se hablaba de la gran posibilidad de que se venga luego una universidad y un hospital cooperativo. Exactamente, nosotros hemos creado una fundación como brazo operativo de los programas sociales de la cooperativa y trabajamos ahí en dos áreas fundamentales como ser salud, educación. En salud, con un centro médico cooperativo que empezó con policonsultorios, con análisis clínico y atención de primera clase, y ahora ha ido a la segunda, que es la expansión, donde días atrás hemos inaugurado un centro de diagnóstico por imágenes. De igual manera, en educación tenemos un centro de formación superior CRECE, que tenemos convenio de diplomados con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sin duda que esto es la semilla para la creación de un gran sueño que tenemos nosotros los cooperativistas cruceños, la creación de un hospital cooperativo y la creación de una universidad cooperativa, para de esta manera brindarle mayores oportunidades a los que más necesitan. Es un añejo sueño que yo vengo escuchándolo hace mucho tiempo. Más o menos, ¿qué tiempo tenemos que esperar los cruceños para que ese sueño sea tangible, sea una realidad? Ya vimos de que sí se ha ido haciendo realidad con el policonsultorio de Metro, con el centro nuevo, ¿no? Y sabemos que también el aspecto educativo ya es una realidad con CRECE, pero más o menos, ¿qué tiempo con estas dos grandes obras que estamos esperando? Bien, la CRECE siempre va a paso firme. Esa es una de las características de la cooperativa. Va a paso firme, con proyectos sostenibles, con proyectos sustentables. Nosotros esperamos en los próximos 5 o 7 años, si Dios así lo permite, proceder a esos otros dos grandes sueños. Un hospital y una universidad son palabras mayores. Pero estamos seguros que con esa administración cooperativa, haciendo las cosas de una manera responsable, eficiente, con transparencia, nosotros vamos a conseguir ese anhelado sueño que no solamente es de la familia cooperativa, estoy seguro que es un sueño de todo Santa Cruz. Correcto. Bueno, invita a la gente a que venga al stand de CRE en la Expo Cruz 2024. Bueno, yo invito a todo el pueblo cruceño en este mes de Santa Cruz que vengan al stand de su cooperativa y se deleiten con una hermosa obra teatral que es la representación del desarrollo cruceño. Como Santa Cruz, con la llegada de su cooperativa hace 61 años, ha tenido un desarrollo enorme, se ha convertido en el motor del país, distribuye el 50% de la energía eléctrica y eso sin duda se traslada en mayores oportunidades, mayor trabajo, mayor empleo y por ende mayor desarrollo. Muchísimas gracias.
¿Por qué sube el consumo de energía eléctrica cuando hace calor? Por la misma razón que baja cuando hace frío. Cambian nuestros hábitos de consumo. En verano, utilizamos ventiladores, aires acondicionados, consumimos alimentos y bebidas frías. Por tanto, abrimos muchas veces el refrigerador y este consume más energía eléctrica. En cambio, en invierno, hacemos lo contrario y el consumo baja considerablemente. No controlamos el invierno, pero sí la energía. CRE, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros tu Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS.